Utele, la reina de la tele. Que estamos de vuelta con Putele, la reina de la tele, y hoy vamos a hacer unos cuantos campamentos que ahora están todos datos libres y me va a venir perfecto para hacer pues unas cuantas misiones que tenía aquí preparada y quiero ya acabarla para que me den más cositas. Hay que decir una cosa, y es que me han pasado unos cuantos piedras de maná, matón, a ver, de potencia mágica. Hay que decir una cosa, y es que me ha comentado el chaval que me ha enviado el email, perdona, se me ha olvidado el nombre. Toma, desde aquí te mando un saludo porque tú sabes quién eres. Me ha dicho un truquito para engarzar maratones con un margen de error muy pequeño. Hay que decir que, bueno, el arma la he podido engarzar tal como él me ha dicho. Aquí me ha fallado y aquí he podido engarzar esto. Voy a hacer más pruebas y si veo que funciona y hay muy poquito margen de error, o haré un vídeo con el truquele. Si no, pues ya está. Lo dejaremos como una leyenda urbana cazada. En fin, vamos al lío. No voy a entretenerme más. Vale, voy a ponerme el set de PvE. Hasta que no vea PvP, no me cambiaré. Y vamos a ir haciendo las semanales para conseguir esto. ¿Por qué? Porque quiero pillarme toda la joyería posible. Quiero pillarme la joyería. Me falta, creo que me faltaba muy poquillo por pillarme. Que me faltaba por pillarme nada más que pues un pendiente prácticamente. El pendiente y el cinturón, creo que era, ¿no? No, este ya lo tengo. Este ya lo tengo. Me faltan los dos pendientes por pillarme. Me faltan los dos pendientes para pillarme y tendría que ser de lucha completo. ¿Vale? Completo. Vamos a Leo. Hay que tan fácil como matar a mierda así de aquí. No sé si te había que matarlo. Pero bueno, yo de todas maneras voy a darle caña. No me acuerdo si te había que matarlo o no. No es el objeto adecuado. No. Había que matar a esto. Mira qué bonito. Es recluta. Ay, pobre chico, que me morí. Anda, hijo mío, quédate ahí. Quédate chico, que te voy a hacer un par de cosas. Bueno. Oh, puta. Lo pequeño que hay, lo ojo de su madre. La madre lo parió, nene. Échame esto, échame también. Que se me ha olvidado. Échame esto. Tenía yo esto en la X, ¿no? Sí. ¿Y qué tanto cambiaba de personaje para el final? Uno se lo olvida. Vale, vamos a curarnos. La EPA que era. Ah, vale, joder, macho. El eco manso. Yo y mis patochadas.
Guapetón, quédate ahí. Quédate ahí, púdrete. No es el objeto adecuado. Vale. Y tocamos. Es que son adorables, son pequeñicos, son adorables, dan ganas de trujarlos. Lo típico, ¿sabéis? Pero bueno. Yo. Ahora se coca de que le echa mierda. Pobrecico. No es el objeto adecuado. Oye, pues pega fuerte el cabrón, ¿eh? Tengo que tener cuidado por si aparece algún Asmodian salvaje y me quiere joder el día. Tengo que tener mucho cuidado. Vale. Vale. El escudito. A ver, que me active mierda. Vamos a echarle. Eso. 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 Eso por ahí. Ahora esto. Ahora esto. Y sigue vivo el cabrón, nene. Qué tío maduro, ¿eh? Me ha dado una moneda antigua. Se agradece. Este es el cabrón, este es el cabrón. El cabroncillo, este. Uy. Ya, hombre, y te pudre. El caso es que hay otro. Casilla, reduce la furia de objetivo. Vale, había uno aquí que moraba. Aumenta la velocidad de ataque durante 15 segundos. Vamos a ver. Toma, 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 toma. Tintan, tum, bocadillo de atún. Vale. No se puede encontrar el objeto. Lo que yo quiero es curarme. ¿Cómo no me va a encontrar el objeto? Si soy yo mismo. Carapán. Soy carapán, un carapán. Vamos a hacer una cosa. Eso. Ay, que me quiere pillar. Me quiere pillar y me quiere operar de fimosis. Uy, cabrón. Vale. Oh, me encanta cuando son cajitas de alerta. Nunca se sabe lo que va a tocar. Buena mierda. Va, mira, para eso es mejor que no se enren, porque qué. Vamos a por este. No es que lo odio, pero no es que lo odie, pero bueno. Quédate, boquetón. Vale. Uy, otra cajita de esta. Evasión. Que se creen que yo uso evasión. Vamos por esto. Vamos a ver. Es 5. Muy bien, killer. Muy bien, killer. La acaba de hacer de puta madre, tío. Joder. No pica, ¿no? Pero muérete ya. Adecuado.
5 de 5, ya me queda matar a los grandotes. A los grandotes me queda matar. A los grandotes. A los grandotes. Y tu casilla. Ah, vale. Pues 5, 6, 7, algo así. ¿Qué te echa esto? ¿Y qué? Pero muérete. Vale, entonces cuál me falta. Proteger la base del este. A los chapires de cráneo grueso. Ah, que me faltan un. ¿Cuál entonces? A los sanadores. A los sanadores. Vale, sanadores. Cuando está ocupada toda la guarnición del este. Mira, aquí tengo para entregar quest. Y aquí también. Bueno, pues ya está, vamos a entregar a esta. Porque como no están todas ocupadas las del este, falta esta o esta por estar ocupada. ¿Ves? No salen lo que son los sanadores. Así que tontería. Tendría que irme a hacerme lo del norte. Que creo que sí está ocupada. Y así pillarme por más cosillas. Porque lo del norte. Este del norte y del norte, tanto ocupada. Vale, perfecto. Así ya tengo. Ya, aquí me salen todos los bichos que tengo que matar desde hace ya tiempo. Y aquí tengo que matar Scolopen. Y no sé por qué. No, por qué no puedo pasar. Pues entonces, porque teleport no vaya hacia allí. Vale, no sé dónde me va a llevar. Ah, allí. No, es que allí no hay. Ruta de masa de la tropa de expedición. No. Bueno, me puede traer aquí y yo tiré para arriba. Paso, voy a irme por aquí ya directamente. No. Vamos a irme por aquí ya directamente. Voy a cambiarme el set al de PvP. Pues si hubiera algún asmito salvaje. Pero bueno. Y vámonos para allá y a ver si me hago por la otra quest. Hay que rodear mucho, lo sé, pero bueno. Es lo único que hay para poder hacerme eso. Rodear todo esto y llegar allí. Mientras admiramos la belleza interior de Kaldor. Esto era Acheron. La belleza exuberante del interior de Acheron. Lo bonito que es. Su fauna, su flora. Sus fósiles, su mierda y todo. Vamos a ver. Nada, aquí hay. Ladrón Chapir. No, esto no es. No me ha atacado, qué raro. Creía que iba a atacarme. Vamos, que ya llego. A ver si tengan que guiar a la maldita sanadora. Que llevo ya intentando matarlo tela a tiempo. Pero como nunca he pillado las tres guarniciones ocupadas, pues no podía lo que era matarlo. Así que vamos a verlo. Cómo son. Y ya estoy llegando. Estado, no. No, no. Asesino, nada, hace falta sanador. Ahí está, ese sanador. Perfecto. Ahora sí, muchacho. Ahora sí. El tío es duro, ¿eh?
Ahora sí que te he pillado, Fermín. Ahora sí. Yo tengo que matar sanadores. Yo tengo que matar sanadores. Porque no me he cogido la otra quest. Solamente sanadores. Ahí hay otro sanador. Otro sanador. Yo me voy a echar una cosita. Va a ser esto. Y vamos a echarle mierda. Esto quita una mierda, pero bueno. Vale. Y otra moneda antigua. A mí, mientras que me den esta cosa, sinceramente, perfecto. ¿Para qué os voy a engañar? Mientras que me den esta cosa, perfecto. Nada, estaba mirando a ver si se me había ido el efecto de algo. Eso le pica. Venga, una caja de maratones. De la mierda. Dios mío, no me van a dar más y punto mi puta vida. A ver, otro sanador. Quiero. Ya que estoy aquí, me cojo también a otro. Y ya lo voy haciendo. Atacar, unión a Muñana del Norte. Me hace la lucha de la chapira de cráneo. Ya sabemos de qué es lo que quiere, hombre. La asesino y a los otros, vale. Me voy a quitar primero a este en medio que llevo ya intentando matar a Tela. Hola. ¿Y ahora? Ahora sí no te llora. Había más seguido, me cago en tu su. Ya se ha ido, nada más. Bueno. Aquí bien sabido que a veces suelen aparecer asmitos, pero juego con la ventaja de que Arki mata sola. Está. No se ve nadie, en serio, ¿eh? Es una mierda. No hay actividad. Estoy jugando ahora que supuestamente debería haber peña. Y no veo actividad. Como se veía antes, la verdad. ¿Es una pena? Pues sinceramente no. ¿Por qué? Porque ellos se lo buscan. Si eran, yo para mí queda por el efecto Veritra. Que mucha gente se ha ido al servidor americano de Veritra. No sé si por eso. Llámame loco. ¡Loco! Pero el tema que. Que para mí que la peña se ha ido al americano. Creo. Creo, ¿eh? No me hagas caso, ¿verdad? No me hagas caso porque estoy muy loco. Y hombre, está por culo. Dios mío, que no ha salido. No ha salido este rana. Yo miro, pues si hubiera algún tumba, nene.
Si hubiera algún DT. Los reclutas no tengo que matarlo, creo yo. Solo asesino y lo otro. El asesino y el otro. Vale. Anda ya, hombre. Y esta patada por culo. Pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam, pa, pa, pam, pam. Dios mío, un montón de horas de sanadores, ¿eh? Mi madre llamándome por teléfono. Ay, Dios mío, tengo un silencio. Está diciendo, ay, mi hijo, que no me dice nada, que está marico allí, no me dice nada. Eso no me dice. Yo soy un buen hijo y hablo con mi madre todos los días, ¿eh? Es bueno que trae siempre a la familia informada. Y me ha contado uno marico. Vamos a echarle eso. Me quito la mierda. ¿Cuánto va a quedar? Vale. Por idiota. A esto tenía yo que matarlo para una quest, creo yo. Estos son más duros. Digo, son menos duros. Ay, perfecto. Mira, pues ya que estoy. Como no creo que nadie vaya a decir nada, pues lo mato. ¿Y si ya me pillo otro escolopen? Lo hacemos de puta madre, ahí está arriba. Tati, 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 tati. Ningún objeto Joder, se ha muerto antes del tiempo. ¡Qué cabrón que te me ha dado! Madafaka. Llegaré de aquí. hay demasiada distancia. Vaya hombre. Y encima va a ser que ese daño. Qué cabrón que me ha hecho, ¿no? Vale. ¿Qué otra? ¿A qué más tengo que matar? Ah, otra vez me han dado los de los sonadores. ¿Y por qué no me ha contado antes? Ah, del este, perdón, este del este. Vale. Entonces, defender la base del norte. Y como aquí no lo tengo. Ah, aquí está, vale. Creo que son los reclutas que tampoco me habían salido antes. Ay. Aquí hay uno ya. Vamos bien, guapo. Me va a reventar, ¿sabéis? Imposible atacar. Fijaros. ¡Ale! ¡Toma por culo! ¡Uf, lo que le he hecho! Habéis tenido un poquito de desastre con Putele. No cote así de que no.
Mátalos, va. No, bueno, sí, joder, Kile, es que nunca se de PvP con Butele. Vamos, es que creo que estaba antes matando con el equipo de PvP. No me he dado cuenta, ¿verdad? A ver, Kile, que estos no eran homies, eran los otros. Ay, se me va la puta olla. Se me va la puta olla. Se me va la puta olla. Creo que eran los reclutas. A ver si me dejan tranquilo. Creo que eran los reclutas. Estos son los reclutas. Los reclutas son los que me falta por matar. Vamos a dar caña entonces. Antes de que venga otra vez un amito y quiera joderme el día. Objeto equivocado. Me han dado un indiano. Una puta mierda, pero bueno. Aunque indiano rima con agárramela con la mano, pero bueno, son cosas que ya todo el mundo sabe. Oh, oh. Ve, déjame esta por si volviera mi amigo. Subir a mi amigo que no me fío. Por si volviera a mi amigo. Es que el recluta se picatela, ¿eh? Bueno, hombre, ya mandaba esto. Joder. Ah, también la gorgona. También la gorgona. Bueno, me voy a quitarme todo el medio. Oh, aura de valentía. Oh. Ni puta idea de lo que es, pero bueno. Yo le he visto amarillo, yo lo cojo, luego lo vendo y ya está. Y esto vamos a hacer un patapum. Que le ha quitado una mierda. ¡Hostia! 6000 de daño, N. Pobrecico. Ahora el óculo púrpura, que también me lo piden. Vamos, irá a hacerte un potaje, porque otra cosa no entiendo yo, porque he visto la mierda. Ah, verdad, tengo que recoger objetos, si no, nos dejaréis muerto risa. Pues no me ha dado, qué cabrón. Ah, porque será ese. Para mí, ¿qué es este? Será el mismo. En fin. Hay otro.
Yo creo que este no va a volver. Y si vuelve, pues. Ya tengo otra cosa preparada. No es el objeto adecuado. No es el objeto adecuado. Me cago en tu puta. No es el objeto adecuado. Hay otro Riff Púrpura de estos feos. Vamos a darle esto. Toda la mierda posible. Vale. El ca Mira, cuando. ¿Cómo jode de que cuando te queda un trocillo? No. Es que no sé por qué pasa. Esta cosa solo pasa en Gameforge. Sí, esta cosa solo pasa en Gameforge. Además, me va el juego a talento, tío. Qué asco. Así se está yendo la gente de Gameforge. Y más cuando anunciaron que iban a unificar todos los servidores. Le hicieron la cruz a Gameforge. Pero la cruz, bien hecha. Vale. Me queda el pellejo de husmeador. Sinceramente, ni puta idea. Vamos a ir acabando esta, la de matar recluta. Y salimos de aquí pitando. Mi amigo ha morido, no ha vuelto. Yo creo que le he pegado a tal hostia. Ahora ha dicho, como vuelva me vuelve a reventar caca. Podría participar en el uso de ruta de Jumulgen, paso. Sinceramente. Y donde hay un cabrón de ato. Vamos a darle toda la mierda posible, ¿eh? Perfecto, ya tengo esta zona limpia. Dios, lo que llevo sin poder limpiar esta zona. Siempre igual, lo que no sé cuánto. Me ha pegado el tironcillo. ¿No? Hijo mío, pues tú para qué vuelves. Imposible atacar. Mira, mira cómo corre. Este para mí que me conoce. Me conoce YouTube y dirá, va a ver si puedo salir en el vídeo de Kile, hombre. Y coloca putela, que me mate. Mismo luego se hace pajilla porque no mata a putela, puede ser. En fin, pues mira, vamos a dejar a putela donde la dejé la otra vez. Aquí. Es un sitio apartadito. Y luego pues volver a empezar, porque ya llevamos media hora de episodio. Y mira, hemos tenido un poquito de salseo, el poquito que hay en el servidor, porque es que no hay actividad para nada. Y ya veis cómo está nuestra amiga Putel. Además, iba a mirar cuántas tengo. 52, vale. Yo creo que en un par de semanas ya tengo para acabarme el set completo de lucha. Me falta nada más que la joyería. En fin, lo dicho, nos vemos en el siguiente episodio de las aventuras de Putel. La aventura de Putel no. La aventura de Putel no, la aventura de Zorrene. Mucho lío ya, siento pollo. Nos vemos en el siguiente episodio de Putele, la reina de la tele. Adiós, hasta luego. Ya.